Frena de eso, noticias. Por un problema de tiempo no hemos hablado quién controla la economía. Y obviamente quienes controlan la economía son quienes imponen la política. El poder económico. Y esta es una sociedad donde hemos transitado con profundidad en las últimas décadas a la exclusión, a la discriminación, a la falta de democracia. En estos momentos estamos viviendo una crisis institucional. Y si vivimos una crisis institucional que carcome a todas las esferas del Estado, órgano ejecutivo, judicial, legislativo, y por qué no al Tribunal Electoral también, ya que nos limitan lo político a lo electoral. Si eso es lo que tenemos, ¿qué cabe? Y nosotros decimos, cabe adicentar el país. Hay que refundar este país. En el marco de la corrupción entre corruptos y corruptores, adicentar es la tarea. ¿Y cómo podemos adicentar el país? Un país que hemos descrito como democracia, inmerso en corrupción. En el plano político, para nosotros es necesario caminar hacia la organización de los diversos sectores, organización que permita participación, participación política en toda la extensión de la palabra. Aquí la pregunta, ¿qué hacer con el sistema político actual? Hay que eliminarlo. Y no hay otra alternativa, por muy radical que parezca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es la pregunta a eso que el compañero decía, a los jóvenes que dicen ya no tienen futuro. Siempre hay futuro cuando luchamos. Y quizás nosotros no veamos sociedades como aspiramos, con equidad y justicia social. Pero para nosotros la tarea de refundar pasa por un elemento fundamental, un objetivo principal. Una constituyente originaria autoconvocada. ¿Y por qué no paralela? Yo pregunto, son los sectores inmersos en la crisis, en esta crisis institucional, en la corrupción, los que pueden levantar nuevas reglas del quehacer social. Porque la paralela está montada en esa vía. Cambiar algo para que nada cambie. Y eso no resuelve los problemas de los panameños y las panameñas. No resuelve el problema de la sociedad. Entonces, ¿cómo convocar a eso? Yo creo la necesidad primaria de establecer organización. Aquí el joven que presentó este conversatorio decía, yo pertenezco a una organización estudiantil de la USMA. Pero los jóvenes lo que han vivido es un proceso creciente donde se cercena organización. Entonces, ¿qué democracia, qué participación tenemos? Fíjense, aquí no se habla de gobernanza, sino de gobernabilidad, de pacto de gobernabilidad entre la partidocracia. Para nosotros la constituyente tiene que pasar por una asamblea autoconvocada, es decir, donde los diversos sectores de la vida social panameña establezcan sus representantes, designen sus representantes, la juventud estudiosa, la juventud de los barrios, la juventud campesina e indígena, los profesionales, los pequeños productores, la micro y pequeña empresa, los micro y pequeños empresarios. Bueno, dicen ellos que no son micro y pequeños, que lo que es pequeño y micro es la empresa, no ellos, y es cierto. Entonces, los productores, los campesinos, los indígenas. Cuando el Frente Amplio por la Democracia construía su plan de gobierno,
Una de las tareas y discusiones fundamentales que nos decían los campesinos, los indígenas, el problema es que los planes tienen cara de urbano. El rostro rural desaparece, el rostro de las comarcas desaparece. Por eso es necesario que ellos estén en la redacción de la Carta Magna. Lo técnico es otro espacio, cuando ya se le da la forma. Pero el Panamá que queremos pasa por organizarnos, por generar un debate real, no diálogos de yo con yo, que es lo que se hace en este país, para después engavetar, sino un proceso real de discusión que nos permita ponernos de acuerdo. Es difícil, hay intereses, todos los sectores tienen intereses, hay proyectos ideológicos también, porque aquí siempre se dice la izquierda es ideología y que es la derecha. Entonces hay que poner en su debido contexto, pero la política requiere eso, y cierro, necesitamos refundar. Y la única vía correcta para refundar es una constituyente originaria autoconvocada. Frenadeso Noticias.